Le gustan rezar. Me gustan largas, yo las tal. Ay, no te bolsa. No, lo que te viene, Ay, contó lo que te llené, dijo. Niño, te al tigre le pasó un incidente. No, eso es mentira. No sé qué, no sé qué incidente le pasó, pero le pasó algo. Un incidente que le pasó al, ¿a quién? Al tigre, no sé qué, no sé qué incidente le pasó. ¿Qué le pasó? Pues yo lo vi que hizo la cara fea. Bueno, aquí está, ajá, aquí está la compañera del hielo, allá está la compañera del tigre, allá está mi compañera y allá está la compañera de la otra tina. La otra tina, el hielaje, la besaje. Aquí está el pescadito que va a ser la tina, ¿ves? Lo va a fritar, ahí lo está fritando, allá está haciendo la pacaya forrada del tigre con el Juan. Juan le está batiendo el huevo al tigre. Y el tigre se lo está moviendo. Dijo la señora, ¿esta puede comer tu huevo? Es que como son tiernitas, por eso. No me estés derrilangando, pues. Pero está deschilangando. Deschilangando. Ahí está Juan. Pero tiene la tarde, ¿eh? Pero tantito peor. Joder, la trae. Cuidado, le creo, primo. Le creo. Uy, uy, uy. Le, no, cuidado, le cae aceite. Ay, como la tina dijo, yo no, nada más, dije, ¿para dónde? Pues sí, el hielo que lo frita y la tina que lo pone en el caldito. Lo va a hacer, yo no. Ay, Dios. No cuesta, papá. Tira, que están robando este pescado, vamos a forrar mejor. No, 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 no. El pescado bien, ya está, no, bueno, más sí, sí, no, 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 no. Viejo, viejo, que... Pero falta, yo será para mí, sí, el tiempo. Ya está, ¿no? Esto, la esto, la esto, la esto. De la orilla está blancuzco. Está con esto, ¿eh? Brother, guay, ya sabes. Muy bien, ya estuve. ¿Dónde la vas a poner, pues? ¡No la joda! Aquí ve. Mira, el hielo se la va a joder. Échala en un plato. En un plato, échala, tire. La otra, hombre. Y esta ya estuvo también. Con cuidado, no se la vista. Ay, tigre, ay, tigre. Esa tristeza, esa tristeza. Mira, venga, por favor. Pégala. Menéllamela. ¿Y qué quieres que me deje? Yo no. Ahí todavía no la está meneando. Échale más aceite, Polo. Échale más aceite, Polo. Sí, porque eso sí lleva aceite. Échale más aceite, Polo. David, ya estamos tomando. ¿Qué pasa, pues? Claramente. Va. Tú. Es que el hoyito. Sí, porque eso sí consume aceite, el huevo así. Si no soy yo que estoy al pendiente aquí de todo el equipo, yo. ¿Qué fue este equipo sin usted, verdad? Yo ando de esto, lo otro. ¿Tienes a todo el pescado? Vaya, ahí todo. ¿Esta para qué la rajada? Un ladito. Cuidado con la vista. Vaya, me tiente. Cometí una tonta. Voy a ponerme la baña, mira, yo. A las cabales. Más buena van a quedar. Ya lleva sal. El pescadito del hielo. ¿Pero y a qué hora vos? Es que no agarra bien, como ya no tiene que nada. Ya no hay huevo, ya. Váyase, si le sobró huevo, ya no le sobró huevo. Muy bien, me incluso así se hace. Después lo vamos a batir nosotros. No, la trapeada, vamos a hacerlo. Cada quien dijo, cada quien. Tina, ponte trucha ya con los huevitos. Con esta misma, para que no se quede así. Vaya, ya me libré de grabar. ¿Para qué van a decir tanto volado, chiquillas de huevo, tanto volado? ¿Para qué van a decir tanto volado, pero no lavan? Yo te lo lavo. A nosotros nos va a tocar lavarlo. Porque nosotros tenemos que moler el huevo todavía. En fin, Yolanda, no, le vamos a tocar que la vaya a discutir. Late, colate, vamos a ver. Vuelta, vuelta, niño. Bueno, mami, Dios, solo la echó. ¿Y qué fue la que nosotros? Al pescado. Consumiendo el machado, por la otra. Aquí. Ah, recaldo.
Pero como de ella, cuando le echa la abeja volada, le echa el consomé. Cuidado con la vista. La tiene ahí un solo, el chocolate. Es que hay un solo. Pasa con la clara. Como si con eso crees. La velocidad ahí está apagada. Está bueno, así que hay un solo. Más. Para arriba. Un poquito más. Va a quedar bien bueno porque todavía va junto de mi huevo. Está bueno, no, no está bueno todavía. Chuquilla del suyo. Lleva chuquillito de... Lleva chuquillito del de Juan. Así va quedando el suceso del pescado del hielo. Allá está la pacaya. Allá está batiendo el huevo la tinaja. Aquí está el pescado frito del hielo con la tinaja. El de nosotros, el chile, por allá está rescoldándose. Nos falta que batir el huevo. Este hielo, solo el hielo no cabe ahí en la cocina. El hielo para chef, solo él lo dejaron en las cocinitas. Solo perrito no cabe para el chef. Porque solo usted cabiera ahí. No es que tanto que fuera perrísimo, ¿verdad? No es. ¿Qué recaudo es este? Él sabe lo que está haciendo Juan y Jorge. El tigre no sabe. Sí, hielo, déjelo bien fritito. Tú no vas a comer de esto. Yo lo sé. Que tiene claro, ¿verdad? Como le digo a la Yolanda, naca. ¿A quién está quedando pero asustado? Ni él solo sabe cómo. Increíble. Ni él puede creer esto. Ni se imagina. Fíjate que el as bajo la manga, dijo el tío. Solo alguna cosita. Todo lo puedo yo. No, no creo, primo. No la creo. El hielo me da de esa mía. Usted viene a Rodríguez. Y como hoy hay varios Rodríguez, pues. Abundan los Rodríguez por estos lados. ¿Qué es lo demás entonces? Mira, con el mismo aceite se me hace, va. ¿En este mismo hielo no? No, no, no. Van a abrir hielo, van a hacerlo así. ¿Cuándo se me puede? ¿Qué es hielo? En el mismo aceite que lo van a hacer así. Hielo. Va a quedar negro, no tiene que ir haciendo la salsa. Si ese es su gusto, así hágalo, hielo. En esta, hielo, en esta, amigo, vamos a todo donde. Un velador lampareado. Pues sí, así lo puede hacer. Así va a quedar. Que eran pocos astinas cualquiera, pues no. No lo vayas a pedir de astinas tampoco. Quemaron, se caminaron. Quemaron, están aquí de árboles. Ya se quemaron las astinas, se quemaron las astinas. Es que yo no puedo asustaditas porque las tienen bien. Tienen que mascarla. Ay, el hielo. Hielo. Ya estuvo. Tiene que estar todo hecho aquí una vez. ¿Cuántos huevos le echó, pues, Tina? ¿Cuántos huevos? Dos. Nosotros dos que hagamos también, va. ¿Lo vas a ocupar? No me lo vayas a pedir jamás de la vida. Sí, sí, sí. ¿Le va creciendo, tío? Ah, ya le creció ya. Con esto sí no hay necesidad de echar primero una cosa, como si crece todo, pero ya para batirlo con la mano sí, porque se corta. A mí tampoco echarlo así de un solo. La pareja ideal, el hielo con la tina. ¿Quién ya lo va a mí nadie? ¡Hielo! ¡Ay, ya como me diera la partida! ¡La tina! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Hielo, hielo, hielo! Solo ponete un ladito ahí en la tina, a ver cómo te cuella. Al medio recuesta el ladito. Sí, sí, sí. Así, mira la tina, mira. La tina como que es chinguanguita. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué es el hielo? ¡No! Pueden ir ya echando volada ustedes, porque aquí ya estuvo. Permiso, viejo, permiso. Hielo, los que sí se van a la cabeza que les ha dado. A usted que le viene faltando, Yolan. ¿Qué pasó, dice? Pero ahorita estaba batiendo la amarilla. ¿Qué pasó? A revolver. Aquí a revolver con mucho huevo. Tigre, ¿crees que no me puedes cerrar la ventana, por favor? No sé quién la volvió a abrir de revuelta. Hay que comer porque esto quedó.
Póngalo por ahí, tigre, que ahorita va. Ah, sí, es verdad. Sí, que tenga razón. Disculpe. ¿Ya está bueno los dedos para echar? Quítese, quítese, hijito. Escucha, ¿ah? No, así déjalo, así un jocote jorrado. A las cabales. No. Yo he visto esa paja. Sí, es rica. Vamos a hacer. ¿Y sabes los preparativos que lleva? Sí. Sí. Bueno, ya listo. ¡Chalo! Veníme siguiendo el compás. Pues. Ey, allá ni lo untó bien, mire. Untarlo bien, hijito. ¿Dónde lo agarras? ¿Le echamos un poquito más de agua ahí? Sí, de verdad que está muy espeso. Sí, y más que eso, si le trajo bastante, no le van a quedar seca. Es muy espacada. Con el... Verlo. Hay como una cucharita, le pueden echar encima, ¿ves? A eso vamos, a eso vamos. ¿Y en qué momento ya con ustedes dorado? Un poquito. Con una cucharita. Mira, sí, no arruiné la cocina, hija. Esto están haciendo un desmadre, pero. Mire, pues. El hielo. Con una cucharita. Es que con la mano lo hubieras agarrado. Hielo, ¿y qué cuesta, pues? El hielo por no untarse. Ay, sí, no, se veía delicado. Ya, me mete la botada en la jeta, ¿ves? Y yo no es que está yendo aquí a la temico, cuando uno está trabajando. No tiene que estar hablando de la gente, usted. Ve. Ve aquí bien, bien, tocadito lo dejaste, Cristina. Un solo planchón, pase. ¿Eh? ¿Cómo un solo planchón, pues? Pues uno le puede decir nada al don ahí. Al chef profesional. Por ponerle el equipo. Ya, botate, está bien. Tiene vuelta. ¿Y por qué me metí todo eso para allá? Ve. Bien. Le falta ese hielo. Sí. Todo me está viendo que yo estoy batallado con un plato. Y aquí. No quiere que nadie le ayude, entonces cállese. Sí. Quíteme esa cuchara. Se me quedan todos 20 metros alrededor de mí. Sácame. Y después me limpia bien, eso más chuquilloso, hijito. Está oliendo. Grandes madres. Es un estado y untado huevo. Nel, carnal, no estaba así, yo hasta aquí estaba yo. Y él estaba ocupado por voltear las pacayas. Pero no estaba untado. No estaba. Chuquillos. Y no me estés chorreando más la cocina, talega. ¿No estás viendo que la tengo bien limpita? Buena la delicadeza. La cocina es para hacer un solo desvelo con comida. Pero que no sabe. A las cabales. Madre, yo la voy. Ay, ubicate. Ubicate, naca. Aquí no le sigue moviendo el dedo al hielo. Ya. Solo un poquito de aceite. Si la hielo tiene que vos sos bueno, pues te dijiste las cosas. Hacerlo mismo. Bueno. Usted dice que mucho tomate, no le gusta echarle tomate. Pero no le gusta echarle mucho tomate aquí. El hielo, el dedo está en un lado y el pescado al otro viejo, pero así va bien, ahí va bien. Antes que le diga algo. Antes que le voy a decir, cállese. ¿Y usted lo suyo? ¿De tú? ¿De qué? ¿La onda? No. Ah, si ¿sí ustedes ya forraron las pacayas, pa. Sí, mostraron cómo borraron las pacayas. Sí, y hay que tortear todavía, man. A las cabales. Ah, pero eso, y no, dos cada uno se van a comer, man. Ya no va a ser hielo. ¿Ya lo dan esto? La tina, brava, está porque el hielo no me ayuda, pero para nada. Y con el hielo la cagada llega. Sí. Bien, también, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Pero para nada, no, borrado, que el cagado hielo. Es que esto es una media falacia, vieja. Pero, bueno, sí, están. Sí. Están pasables. Verlo. Pero con la pina. Y la mano, ¿para qué diablo las tiene, pues hielo? Hielo es que la con la mano agarrar y meterlo allá adentro, ve. Póngame la pausa, olvida. Soltalo y lo agarrás. Seguime. La tiene brava. ¿Ves? Con la mano lo agarre. Es que lo agarrás de una puntita así, ¿ves? Viejo, todo tiene solución en la vida. Menos que. Menos la muerte. Yo se hubiera pegado con el hielo, te hubiera perra de brava. La tina
No, pero yo no estoy nada bravo. Ay, ay, ay. Permiso, hijita, permiso, no le voy a arrimar nada. No voy a meter los dedos. Este día va huevo con ganas, ¿ve? Es que debo el primero que estaba ahí descaramuchado. Vaya, ese espinazo bien lo pudiste meter, ¿ve? Ahí quedó huevo, ya listo. Natalia. Aquí, Wiley, aquí, Wiley. Aquí, aquí, aquí. Como pueden ver, Wiley, ahorita ya se forraron, ¿verdad? Ahorita están en el algueste. Yo creo que la única que está que se va a quejar del equipo que le tocó es Latina, yo. O el hielo, vos te vas a ver, los Latinos. Es que el capitán yo son, pero nos hemos unido juntos. Ahorita ya están en el. Solo falta que medio se herba bien a volado, ya estuvo, el arroz ya estuvo. Ya estuvo y no llovió. La ensalada ya estuvo. Ahí es la que damos mal, no llovió la ensalada. ¿Y cómo no va a llevar ensalada, hijito? No, esto no lleva ensalada. ¿Cuándo algo comer de fresca o codos? ¿Fresca o chimol? Pero cuando uno come pollito o come su carne asada, ¿verdad? No. Se cayó el huevo. Yo le dije a mi mami y se le pone ensalada en la otra de un mami. Vaya. No, o sea, aparte, o sea, lleva su. El, cuando va arroz siempre lleva su tomatillo, su voladito, su churraba, su volado no, picado. Sí, sí se le pone, pero nosotros sinceramente, a mí me olvidó comprar el volado. Va, maníaco del cabrón. No, sí se me olvidó, pero sí se le pone. Pues sí, todo lleva. Toda la comida que lleva arroz lleva ensalada. A las cabales. Aunque sean frijoles, frijoles con arroz lleva ensalada. Pero. Yo le eché dos cuando me haga esto. No me queda algo saladito. Para vamos a hacer poner la pausilla, me avisa Yolan cuando vaya a empezar a forrar usted también. Por eso me avisa. Entonces estamos con los forros ya. Hielo. Vení para acá. Ven, hijito. Es que mire, agárrelo del tronquito. No, pero es que si le digo, agarre la onda. Yo no sé, yo tengo así. No, para que no. Vení. No te puse la cacerola. ¿Qué pues? ¿Qué es eso? Quizás no le echa esto, pues. ¿Qué es eso? A ver. Le ¿a dónde quedó el huevo de este lado? Aquí está. ¿A dónde aquí quedó? Le dio vuelta mal, porque mire esto no se le pegó. ¿Y no le puede echar encima todavía, pues? Se le va a echar el chile, Natalia. Trae un poquito de sal. ¿Les quiero ayudar para que salga? ¡No! ¡Ha quedado para mí! ¡Ha quedado para mí! ¡Venga, échale usted de cuento! ¡Échale aquí encima, ve! ¡Cómo está! ¡Está de los dedos! ¡Está bien! ¡Mira! Por eso es que así tiene que ser. ¡Ya lo! Si no hay... ¡A las cabales! ¿Vas a continuar aquí? ¡Yo sí! ¡Vámonos, José David! ¡Enséñales usted, caballero! Ahorita va lo que viene siendo José David López. Venga la cuchara. El número uno. Nosotros salimos ya del maíz picado al pegüín. Una pregunta, pero ¿quién nunca le responde? ¿Le echo ya los huevos? ¿Ah? Los pescados. Esperate que es frío. Que ya está cocido el pescado. ¿Ya lo coció, Patina? Sí. ¿Apacharon esto ya? Para yo pagar esta desayuno de cocina. Pero a eso él le pone juego. ¿Ya no tiene, pues? Ya tiene. No. Hice mi huevo. Por enésima vez le voy a decir, no lo vamos a probar, ¿sí? No lo vamos a probar así. Es que para el hielo está cocinando, dije. No. Es que vos pescado vas a comer. Yo tigre para acá y también te van a comer el cerro. No, que te quedas para nadie. Sí, José. Le falta aquel para Natalia. Échalos todos, hijo. Que quedó bien cómodo, hasta con una mano fijada. No, pero ya los chefs delicados porque no tienen tajas en las manos. A las cabales. ¿Desde qué empezaron? ¿Y la lavada la tina se la va a dejar? ¿Desde qué empezaron? Y me lava hace ese volado. Dale más agua, pollo. ¿Va? Rellenos de pescado seco.
Este relleno se hace con pescado seco. Relleno de pescado. Dice. ¿Por qué? Rellenos, ok. Forros de pescado seco. ¿Por qué? Porque con pescado, este... Porque cometemos muchos pescados. Ajá, las cabales. Con pescado fresco no se puede. Con amor. Comprensión y ternura. Mira, hielo, ¿qué es eso, hijito? ¿Qué es eso? Mira, de... Ahí andaba con metida en la boca la puca, Dios. Ayer usted, ya no andaba mal a la puca. Yo le he visto. Me acabo de acordar, dijo el chile. Échale más huevos por abajo. ¿Sabe cómo quedan buenos también los rellenos, Yolan? ¿Cómo, hijo? Los rellenos de pescado. ¿De pescado? De pescado picante. De chile picante. Yo los he probado. Nomás que no me he quedado con él. Sí quedan buenos, mi madre dice. ¡Mira, hielo, hielo! ¡Hielo, mira, dejito! No, no vamos a probar para el hielo. Mira. La vamos a llevar para la India que vaya a cocinar allá. mira, hijito. ¿Quitándolo? ¿Se lo lavó bien, madre? No. Pues no lo vamos a probar. Es que nadie me está dando. Ah, también. Sí, en la India ahora un gomito en la comida, se echó en agua. Igual aquel. Aquel. Nunca van a comprar comida más chuca que ahí no ven si se lavan las manos o qué. Pero no miramos. Y aquí estamos viendo, Dios, que no ve el corazón que no tiene. A las cabales, a las cabales. No miramos. Hielo, ¿no viste el video que yo puse en WhatsApp? Que uno que está haciendo comida y se lava, te cae las manos y otro sale haciendo lo mismo. Y se lava la cara, está despillando encima. Vaya, vamos a cocinar a la India. Ajá. Vaya, mandar a la India. Vamos a mandar a la India. Así quedaron, bueno, no han quedado todavía, ¿verdad? Falta procedimiento. Así están los rellenos de chile. ¿Le ayudo a voltear esto? Aquí están ya los rellenos de... ¿Cómo se llama usted? Se me olvidó el nombre. Ejotes. Ejotes. Con quesillo. Bueno, porque como tiene quesillo entre medio... Se va a inflar, tal vez. Con esto voltea, lo ve. Va a quedar como... Bueno, porque están simples los volados. Bueno, que si son simples, va. Los ejotes, el quesillo le va a dar un... Aquí está esto. No, hielo. Aquí está esto. Zenaida ingrata, me traen rendido. ¿Qué le pegó? No, le falta que se dore. ¿Quién más falta? Ah, ustedes son los últimos ya, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Lo de recaudo sí. Te lo van a echar ahí. Entonces, vamos a regresar en el próximo video cuando todo esté terminado, todo esté listo para probarlo. Se ve bueno, pero no se sabe cómo sepa. Así que Simón, en el próximo video vamos a regresar. Adiós.